Empezamos, Hasta aquí llegó el hombre. Monté un caballo de carrera y comencé a galopar. Cuando el pobre caballo cayó muerto, tracé una línea en la tierra y me dije: hasta aquí llegó el hombre. Para atrás el pasado, para adelante basura. Estoy casi muerto y sin embargo siento latir mi corazón, una especie de rebuscada finura, un arte. Te vi pasar como pasan los astros, tu mirada, tu boca eran de otro. Tu simpleza no tenía límites, tu propio corazón no te pertenecía. Soy una leve palabra, desierto de silencio. Hoy tengo una pequeña locura traicionera. Quiero perfeccionar mi vida y mis amores para alcanzarte en el milagro de los besos. Un paso al frente también es una orden del sistema. Sobresalir también es una opinión generalizada. Soy un iluminado, moriré en manos de algún crítico. propia luz, porque mi propia luz no es la luz del hombre. Soy entre nosotros el que desata los nudos más lejanos. La soledad, más que un hábito, es una condición de la belleza. La sabiduría es un arte y ama la muerte. Temblar es lo que necesita el hombre para vivir. La naturaleza ya es sabia. El hombre puede ser otra cosa. Amor de poesía. Me tocaba alejarme de mí mismo. Cada mirada era mi mirada. Cada palabra era mi voz. La poesía desea en nuestro amor una música fuera del alcance de la imagen. Palabras tenues, palabras tenues, palabras olvidadas. Vuelvo otra vez más en brazos del delirio y de la fiebre. Los que murieron, murieron. Los que quedamos, quedamos mutilados. El católico ese francés también leí, Gerard de Chardin. Nos gustaba mucho cuando éramos jóvenes, porque era, hablaba de religión, pero era un religioso izquierdista. Después he seguido las concepciones de los grandes, ¿no? Cuando Trotsky y Lenin dicen, ¿cómo mierda hacemos para llegar a todos los habitantes de Rusia? Siendo Rusia tan grande, y otro decía una revista. Y bueno, yo me pasé la vida publicando revistas desde los 20 años, tengo 70 y sigo publicando revistas. Pues claro, pues es un medio de difusión de la gran puta una revista. Aunque los medios de difusión no te digan nada, porque llega la gente, vos la mandás a la gente. Regalada. No fue París, fue Buenos Aires, la que me vio nacer. Por eso no me asusta el movimiento. Soy del tango, la brisa que se mueve al arrastrar los pies. La cintura de plata que se quiebra al compás. Que se quiebra al compás. El hombre que murió a la mañana siguiente para verla bailar. La percanta aburrida que cabalgando un taco de billar piensa que puede sola, anda, hacer la vida sola. Amar la soledad. Soy del tango, los perros ecuménicos. Los perros que presencian el crimen pasional. Que cual tontos o locos le ladran a la luna cuando en la cera yace la amada del portal. Una daga de miedo se clavó en su garganta. Una daga de celos la condenó a morir. Un hombre enamorado de otro hombre una daga de horror que sin amarla la mató. Soy del tango, el amigo del alma, que no llega a las 12 así donde lo espera, que te bate la justa cuando la justa duele, que no comparte nunca contigo el ganador. Vamos, vamos. Soy del tango, el obrero que roba, pensando en sus hijos un trozo de pan. Soy del tango, la noche encerrada entre rejas, que el farol de la esquina ya no quiere alumbrar. María José Asián dice: igual que nadie puede vivir la vida de nadie, cada uno vive su vida y su realidad. Muy bien, pero si no la combina con otra vida, otras realidades, es una vida pobre. Es verdad que cada cual vive su vida, pero en la combinación con otras vidas, tu vida se va modificando un poco, porque si no, no hay relación. Ah, no, tienes que entrar en el mundo. Se enriquece. Te enriqueces y te empobreces según... ¿Eh? Según con quién estás. ¿Cómo? Según con quién estás. Sí, claro, según de quién te enamorás. Te enamorás de un torturador, te mira muerta en la vía pública, apuñalada. ¡Ay, qué asco! Te enamorás de mí, tenés que aguantar la poesía. Todo tiene su trastorno. Había un chiste en el Facebook que decía: pero me engañaste, me dijiste que eras escritor y sos poeta. Dame un pincel, ¿eh? ¿Eh? Dame un pincel. Pincel grande, ¿eh? Bueno, muy grande no. Además estamos protegidos porque esta es la pared de la iglesia. Como ustedes ven, es muy fácil, ¿no? Se va rodeando la fibra principal. Está todo el mundo pintando las paredes de su casa. ¿Cómo? Está todo el mundo pintando las paredes de su casa. Ja, 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 traigan al cura y la bendid, dice Mendizábal Oscar. Ah, por lo de la pared de la iglesia. Traigan al cura y la bendice. Y Onka Sumbalan dice Fred Hitchcock. ¿Qué? Hitchcock. Fred Hitchcock. Alfred Hitchcock. Ah, ¿te compara con Alfred Hitchcock? Más si quisieran los faraones haber tenido un pintor como yo pintándole las tumbas. Tenían arquitectos, no tenían muchos pintores. Bueno, los otros más anchos, no sé, los tengo que localizar. Okay. Toma, ahí está. Hay otros más anchos, pero no... No, está bien esto. Ve que tapamos una verruga de esto. La verruga, bueno. Cuidado, cuidado. ¡Ah! Vale. Pasteles. Pero tío, ¿qué te dio a ti? No sé, pero... no, mira, de la máquina esto, ¿no? Sí, eso es de la máquina. Eso de la máquina. Mira dónde cayó. Fue esta, ¿no? Sí, qué bonita. Precioso, qué dimensiones, dice Jacintia. La araña peluda es esta. Cuando lo vea Olga se va a reenamorar. ¿Qué? Cuando lo vea Olga, sí, no, le va a gustar, ¿no? Se va a reenamorar. Va a querer que le pinte la habitación. Sí, va a querer que pinte toda la casa. Uy, qué guay sería eso. Uy, cómo suben las personas que están viendo el vídeo. ¿Cómo? ¿Cómo va subiendo el número de personas que ven el vídeo? Sí. Estela Derón, yo en el centro de la obra veo una pareja. ¡Muy bien! Era lo que yo quise pintar. Y Juliet Gallego dice, Menassa, tu creatividad no tiene límites. Tengo una pregunta, cuando tiras la pintura, ¿tienes alguna intención? Y Estela dice, por favor, no lo toques. Eso es imposible, Estela, no. No, a esto no lo voy a tocar, ¿eh? ¿No? No, claro, ya para lo nada. A esto no lo voy a tocar. Entonces, preguntaba si tenías alguna intención cuando tirabas la pintura. Pregunta Juliet. Voy a hacerle una pregunta capciosa. ¿Usted tiene alguna intención cuando se acuesta con una mujer, con un hombre? Las intenciones matan el deseo. Juliet Gallego dice, o lanzas. ¿Por qué? Lanzas. Las intenciones lanzan el deseo, ¿no? No, Judy. ¿A qué te refieres, querida? Y Juve López dice, es una ventana. Muy bien, y adentro está enganchando. Es una ventana a otro mundo, ¿no? Si lo buscas. Che, Judy, me estoy cansando, viste que no aguanto mucho, ¿eh? Estela Verón dice, me encanta, arte y literatura. Y Ángel Muñoz dice, hola, ¿cómo ha estado, maestro? Saludos a todos desde México. Hola. ¿Qué tal, Ángel? Karina Molina Sabando dice, es el eco de tu voz, me encanta. Es el eco de tu voz. Siguen subiendo los espectadores. ¿Qué? Sigue aumentando el número de espectadores. Bueno. Quedó este agujero, quedó descentrado. Bueno, no, entonces. Muy bien, está genial. La vida te lo da y te lo quita todo. El mundo nos va volando, pero es una ilusión. Somos dos títeres en las manos de un viento cruel, desconocido viento que nos lleva más allá de nosotros. ¡Qué bravura! ¡Pero qué! ¡Qué alegría! Amor mío, amor mío, vuelve tu cara hacia la noche, y allí nadie podrá descubrir nuestro amor. Y algunos llegarán a decir que nunca supe templar una guitarra. Pobre de mí, dirán algunos, cuando me vean volando entre tus piernas cruzadas sobre el mundo. Pobre de mí, amante ligero del abismo, desgarrador silencio del poema, o bruma desatada. Oh, soledad y cuentos donde la bella se desvanece antes de la alegría. Ángel Muñoz dice, miro un pasillo. Serafín Correa dice, saludos desde Almería. Me encanta ver cómo pintas. Es un honor para mí verle maestro de la pintura. Hola, Almería está cerca. Tened cuidado que en cualquier momento vamos. Y Ángel Muñoz dice, largo, un pasillo largo. ¿Qué? Que lo que ve es un pasillo largo. Norma. Juliet Gallego dice, Menassa, tú no paras. Hace unos días escuché que te gustaría pintar este muro y me imagino que hoy lo terminas. Te vas a vivir 200 años. ¡Qué alegría, Menassa! ¿Y te da tiempo para conocerme 200 años o no? Y Ángel Muñoz dice, un túnel pasillo largo. Ah, este, el agujero ese del medio. Serafín Correa de Almería dice, te esperamos. Muy bien. Juliet también, muchas me gustan. Asombro, me gusta. Me encanta. Agarra este y ponelo. A mi piel le encanta, le encanta. Mis hijos les envían los corazones. Los niños. Sí, mira, te pongo diferentes rojos o solo este rojo. Porque esa pintura blanca de la pared, el fondo. Romando Reno. Buongiorno. ¿Qué? Armando Reno, que saluda. Buongiorno. Hola. Hola, buongiorno. Elena, te encanta. Dice Armando Reno. Para ver cómo se ve. Es precioso. Como siempre, maestro, aquí en Colombia muy pendientes. Saludos, Freddy Trillos. Fabiola de la Torre, saludos. Un abrazo. Saludos desde Guadalajara, Jalisco. Me encanta siempre verlo pintar, es muy inspirador. Wow, qué maravilla. Bueno. De personas como usted es que nos hacemos grandes. Estoy maravillada. Desde Venezuela, mis cariños. Margarita Samito. Hola, Venezuela, querida. Pues sabés que si le pones alrededor un azul fuerte, azul ultramado, sí, o Prusia, y haces todo un redondel así, después le pintas el borde. A los costados, dale. A los costados. Hay una escalerita, ¿querés que te traiga una escalerita baja de 2 escalones? Bueno. ¿Sí? A ver, espera, vamos. Y la tengo acá al lado. Ah. ¿Mezclados? ¿Qué? ¿Mezclados todos o...? Anda pintando. Y ahí se ve la pared. Entre el azul y el celeste. Más allá. Más allá, ahí. Claro. Muy bien. Un poco más. Que se quedan ahí los poros. Gloria, qué hermosos colores. Dios nos bendice con la posibilidad de ver. Dios, gracias, Dios. Uy, uy, uy. ¿El otro? Qué peligro. ¡Ay! Ahí está. Teneme. ¿Vas a abrir? ¿A ti o a la paleta? No, a mí no. A él. Muy bien. Muy bien. Qué bonito. ¿Me ves desde ahí, Amelia? Sí. Sosténganlo bien fuerte. Que vale mucho. Que lo sostengan fuerte. Está quedando bien. Buena, bravísimo, dice Jacinti. Son muñequitos, ¿verdad? Sí. Negro, negro. Negro, negro. Uy, qué lindo que salió eso. Wow. Bien. Muy bien. Pero cada color tiene una textura diferente, ¿no? Sí. A ver, ¿dónde la pongo? Para que el cigarrillo me quemara la boca. Miraba a los rivales. Era un campeón, me parece. ¿Te gustaba? Sí, llegué a tener un billar. No te faló con barniz, dice Mendizábal Oscar. Jesús Aro. Es el túnel que dicen de que uno pasa después de la muerte a la eternidad. Está muy bonito. Y compraría una casa al lado de esta casa, dice Julieta. Bueno, dale, Julieta. ¡Cuánta gente! ¡Cuánta gente! ¿Viste? ¡Guau! Una multitud. Ah, bueno. Riendo, una alegría. No de espanto, a veces se ríe de espanto, ¿no? Muy bien tu poema, Amelia, me gustó mucho. ¿El del trabajo? Sí. Che, me merezco unos croissants. Y sí, con ese deporte. Me merezco unos croissants. No se hagan la boluda, ¿eh? ¡Wow! Muy bien. Ahí te queda un huequito, ¿eh? Ahí. Bien. Un poco de blanco ahí, no hay blanco ya. Qué exigente que son. Dice Mendizábal Oscar, hoy es un día peronista. Me alegraron el día, todo bello. Muy bien. Cada vez que salía el sol, era un día peronista, salía el sol 300 veces por año. El día del Perón, 360. Bueno, chao, no sé dónde poner esto, ¿eh? Abajo. ¿A dónde abajo? Sí, abajo. Abajo está lleno. No, ahí. ¿Abajo de dónde? No, pero en el blanco. ¿No? Aquí también. Acá. Ahí. Bueno. Muy bien. Wow. Vale. Festival de Alegría, el nombre para la obra. Digo por los colores de la obra, sumándole la alegría de todos los presentes. No los conozco, pero ya los quiero. Muy bien. Margarita Samito. Y nosotros a ti también. Dale, Margarita. Chao. Muy bien, Menassa. Felicitaciones. Vamos a ir más. Sí. Venga. Acá. Oh, qué precioso. No se firma. ¿Todavía no está terminado, entonces? No. Claro, hay que continuar con el universo. ¿Dónde está el agua? Y otras cosas. Acrílicos, parece óleo. Total. Soy el cantor. Soy el cantor, el que sonriente. No tengo nada que perder, solo mi canto. Así que usted y yo podríamos besarnos, pisar fuerte la tierra, volar asaltos. Ya sé que no es decente amar la vida tanto. No es sincero, honesto quererla para mí. El infinito fuego de que será apagado, el inquietante deseo de morir. Sin embargo, usted y yo podríamos hundirnos levemente en el abismo, llenar todo el abismo con mi canto. Aunque en verdad nadie lo quiera, vivir, vivir, podríamos mirarnos, yo sería el cantor y usted mi canto. Se define como una cosa altamente teórica, que es que la vida psíquica es absolutamente diferente a la vida llamada normal o material. Que además el realismo psíquico fijaría un realismo diferente, tal cual hace la realidad psíquica. La realidad psíquica es la que fija la realidad material, ¿no? Y yo hice pruebas, yo por ejemplo cambiaba las cortinas de mi consulta cuando trabajaba, los pacientes las descubrían, algunos a la semana, nadie nunca el primer día, pero había gente que la descubría a los 3 años. Como el realismo psíquico es el realismo que determina otra realidad. Toda realidad. Jason, el de la pregunta, inventé, jaja, wow, excelente, le felicito. La respuesta. Entonces una pintura del realismo psíquico va a producir otra realidad. Claro, otra realidad pictórica. Y sí, claro. Por ejemplo, hay desde que empecé a poner los vídeos estos, hay 400 personas que no pintaban, que pintan. Y hay unas 70 personas que pintaban, que ahora están tratando de pintar con espátula, haciéndole fe. Evidentemente produce otra... otro efecto sobre las personas. Claro, produce... Mirá, mi poesía se caracteriza, y te lo digo por última vez, por que vos la lees y te manda a escribir. Y si no escribís, te malhumorás. Es una escritura que te manda a escribir, y bueno, esta es una pintura que te manda a pintar. El daño que le estoy haciendo a la humanidad es devastador, porque estoy generando pintores y poetas a raudales. Quién sabe si me lo perdonan, ¿eh? Eso sí que es una revolución, ¿no? Mirá que a mí me perdonaron muchas cosas, ¿eh? Pero esto de generar pintores y poetas a mansalva, no sé si me lo perdonarán. Juliet Gallego dice, genial, el estudio del inconsciente, me encanta escucharlo. Elena se rió antes cuando hiciste la respuesta. Nacho Peñuela Navarrete. Maestro, mi imaginación me hace ver desde el centro de la tierra salir las almas hacia el infinito, como huyendo de esta situación. Es lo que nos pasa a todos, todos queremos huir de la situación actual. Está mal, el mundo está mal, mal. Pero claro, el cielo es inalcanzable, ¿no? Me acuerdo de una película que dice que el cirujano le dice, el cielo es inalcanzable, y el ángel le dice, no, al cielo se le va volando, como te mato y ¡pum! Estamos en el cielo. Mendizábal Oscar, Menassa, atracción fatal de los pintores. Muy fácil. Está bien, me gusta. Uy, 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 lo que voy a hacer con esta casa. Bueno. Sí, vos sabés que estoy estaciado, ¿eh? Sí. Mirá que hacía mucho no me pasaba, ¿eh? Claro, porque es una pared. Vos mirás así, venís así, ves las plantas, la pared y de golpe ¡ah! Surgiendo de la pared. Un consejo para los más jóvenes y para los más viejos. No debemos calmar el hambre nunca. Ella tiene la amplitud de los misterios. Todo vibra y todo enmudece en ella. Siempre al compás sonoro de su cuerpo. Nunca ningún mortal amó esa libertad. Alma, fuego y delirio todo el tiempo. La cultura debe ser destruida en su totalidad. Hundir entre sus carnes amadas un pueblo. Ayer la vi, como ella misma dijo que estaba, vieja y fea. Volver, volver, volver. Volver, 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 hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme hasta no poder más, lejana soledad, viste lo que fue morir, no fue nada comparado con esto. Nunca más, arpegio voluptuoso, se tomará el café por la mañana y por las noches, furtivamente, se hará el amor contra el reloj, pensando en la futura mañana envenenada, llena de obligaciones. Dejo de latir. Dejo de latir, dejo de ser el pulso donde antaño vibraba el universo. Delicadamente me entrego a las argucias del amor, abandono el pasado, mis versos anteriores. El hombre que buscaba no existe, ni siquiera en mí. Que estamos ocupados en que la gente crezca, que eso lo realizamos bastante bien, y lo que pasa es que como además tenemos el vicio de la escritura, ¿no? El que crece lo tiene que demostrar escribiendo, tanto poesía como ciencia, ¿no? Yo también fui camarada de la vida en la trinchera amable de la amistad y en la trinchera oscura de la muerte. Fui zanja hecha pedazos, quieta hoguera, carne que no sirve para nada, ni el amor, palabra abierta, plena, que no pudo fluir. Fui ese pedazo de adoquín sangrante, un tango que se baila solo en el vivir, las vías del tranvía en la curva mortal. Un beso en el andén del tren perdido, estrellas aparcadas en un lejano cielo, un amor que al morir no existió nunca. Fui camarada de la tierra americana, sembrando el porvenir de la palabra, poesía que en el futuro será el amor. Camarada, todos juntos, atados, luchando por las letras del pan, por la agonía en buenas manos, luchando, camarada, todos juntos, por un salario justo, si lo hubiera, un amor recíproco, que no lo hay. Historias que borran la memoria, dejando el cuerpo sin recuerdo, el beso sin sonido de los sueños. Soy de aquí, camarada, aquí mi vida, aquí todas mis plantas, mis lechugas, las cosas de la tierra, en mis amores. Camarada del agua, siembro para ti, frutas del tamaño de altas ilusiones, todos juntos venciendo a la tristeza. Mago de mí, ato al cuello del mundo el cinturón de ausencia del poema, camarada del cielo, lloro la soledad. Y también digo tener para los locos, los enfermos del alma, un camarada, bestia de amor, descuartizada y sola, y fiel camarada de la noche, del hombre insomne que no duerme, y del mundo quiere cambiar el alma. Camarada de la esbelta mujer acróbata, la que se balancea sin cesar el amor, cae y alcanza el cenit y no dice palabra. Camarada de la mujer que sin mirada camina sin rumbo de un lado para otro, sin poder entender por qué nadie la ama. Camarada del hombre trabajador, hierro para el amor, débil y futuro, alguien que ya perdió lo que no fue. De la mujer trabajadora y su destino, hacer del pan la verdad y del amor un sueño entretejido entre las sombras. Fui camarada de la letra y la piedra, la letra que llega serena la palabra, piedra perdurable del sexo del amor. Camarada de mí, fui deslumbrado como deslumbran las estrellas fugaces por uno de mis versos que no escribí. Fui camarada, ocioso de la muerte, la vigilaba todo el día, pero en los sueños ella podía más. Miguel Oscar Menassa realiza una pintura absolutamente personal, hasta el punto que incluso el espectador más despistado no tardará en identificar el nombre de su autor. Y sin embargo, no encontraremos un camino de una sola vía en la exploración que el artista hace de la materia, la forma y el color. Estos tres conceptos, claves en el desarrollo formal de su pintura, son asumidos con absoluta libertad, sin carácter programático, lo que por otro lado hace difícil distinguir en la obra pictórica de Menassa etapas o fases claramente diferenciadas. Como si se moviera en otro plano, al margen de tradicionales cuestiones evolutivas o cronológicas, el pintor ha asumido el gesto procesual de un instante como parte esencial de su pintura. Menassa convierte el soporte en un espacio para un acontecimiento, más que para un cuadro. figuración y abstracción abren un conflicto de fuerzas, sin que ambos términos marquen un límite respecto al otro. En esta tensión, con la posibilidad de una lectura referencial, Menassa no nos presta su mirada, sino que busca activar la nuestra. Podemos distraernos descubriendo el contorno de una mujer desnuda o la orografía de un paisaje específico sin caer en la cuenta de que aquello que estamos viendo es sencillamente la construcción, a través de medios puramente plásticos, de un pensamiento. Soy el vértigo azul de la congoja, lloro por todo aquello que no pasó. Yo llegué a decir de mí que soy un travesti del pensamiento, porque vivo como un hombre, pero pienso como una mujer todo el día luchando por mi libertad. Y si no luchas todo el día por tu libertad, sos una mujer más o menos. A los 70 años para terminar, después viene el soltero, la rebaja. Hoy te canto, amada mía, para poderte decir que el amor que te tenía se ha jugado con Aurora, que es una buena señora y sabe cocinar bien. Podré quererla como te he querido aquí, pero cuando desayuno tengo mis huevos ahí sobre la mesa esperando, mis huevos fritos están listos, llego y me los como sin ninguna vanidad. No sé si podré quererla como te he querido a ti, pero al volver del trabajo ella comienza a bailar y deja caer tu falda y me muestra la braguita y mueve el culo con gracia para festejar mi llegada. Yo veo cómo se mueve ese culito asombroso y a pesar de estar cansado me pongo con una moto. Luego estoy acostado, tapadito hasta los ojos, y ella recita en voz alta los poemas de Huidobro. Después estoy acostado, tapadito hasta los ojos, y ella recita en voz alta los poemas de Huidobro. Me quedo dormido y sueño alguna historia de amor, donde mi amada es la luna y yo soy el rey cantor. Me quedo dormido y sueño alguna historia de amor, mi amada es la luna y yo soy el rey cantor. ¡Bravo! 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 Muchas gracias. Gracias. Cuando envejezca, cuando mi piel se caiga, porque soy incapaz de sostenerla, entonces mi palabra levantará mi voz, agonizando el canto se hace más fuerte que viviendo. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Que de paso les quiero decir que Descartes le hizo más daño a la humanidad que la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntas. Porque la Primera y Segunda Guerra Mundial mataron 50 millones, creo, 20 millones, no sé. Pero Descartes intoxicó a toda la humanidad. Poetas, médicos, legisladores. Porque si ustedes estudian las leyes, se van a ver que están guiadas por la razón, por el pienso yo existo de Descartes. Quiero seguir escribiendo, y a mí me pone contento, ¿no? Tener cosas inéditas. Pero la verdad, tendría que estar orgulloso de la poesía que ya escribí, ¿no? Quién sabe si puede pasar eso, ¿no? Los delitos de la pobreza, ¿que sabe cuáles son? Lo explicaba el señor, el legislador ahí, ¿eh? Yo no invento nada. Los delitos de la pobreza son robar pan, robar vino, robar leche, ¿no? Son severamente castigados, decía el legislador, uno de nuestros gobernantes. Son severamente castigados, porque usted calcule, le decía el tipo al periodista, hay más de 6 millones, ¿no?, de españoles al borde de la pobreza. Si no castigamos severamente los delitos de la pobreza, bueno, tendríamos que soportar una especie de revolución. 6 millones de personas robando pan, robando vino, porque no se los castiga. Así explicaba el señor. Y yo entonces tímidamente pregunté qué pasaba con los grandes delitos. Por ejemplo, robé 400 billones de dólares. Nada, ¿eh? Los juicios son tardíos. Escuchad bien, ¿eh? Porque estamos viviendo en este país. No van a creer que estoy hablando de Estados Unidos, ¿eh? Los juicios son tardíos, como se ve con la Trababur, que hace 4, 5, 6, 7 años que están jugándolo y al único que jugaron fue el juez Garzón porque lo denunció. Bueno, entonces, y no sabemos si habrá condena. En los delitos de la pobreza siempre hay condena. Siempre. Hasta la cárcel, digan. Una multa, cárcel. En cambio, con estos verdaderos asesinos del pueblo, el juicio es tardío y generalmente no hay condena. Esto se lo debemos a Descartes. Descartes decía, pienso, luego existo, ¿no? Más o menos, ¿no? Pienso, luego existo. Bueno. El psicoanálisis transforma esta frase, ¿no? Pienso donde no soy. Es decir, que esto que estoy diciendo yo, que parece muy estudiado, no es que yo no lo haya estudiado, no es que no haya leído el libro, pero esto que estoy diciendo no lo distribuye mi conciencia, lo distribuye mi pensamiento inconsciente. Si vas a Calatayud, pregunta por don Manuel, que si no están los dolores, el favor te lo hace él. Sacando chupi, ¿eh? Chupi, brinqui. ¡Wow! Una mujer con abanico. ¿Cómo? Bailando con abanico. ¿Enanitos? Con abanico. ¿Cómo? Con un abanico, bailando. ¡Ah, esa me llevó! Sí. Me cago en Dios, bebé, que te saqué. Qué bonito. Qué impresionante, gracias, ¿eh? Qué bueno, Menassa. Sí, ¿no? Y Gaby, wow. El mejor pinte, maestro. La firma. Qué bueno. Mejor pinte que decir, que no hable. Muy bueno, dice Mariby. Wow, qué bueno. Estoy cada vez más sorprendido en mis pensamientos cada día que pasa, ¿eh? Digo, ¿cómo dejaron llegar a los 77 años a un hombre que piensa esas cosas que escribo? Yo llegué a decir de mí que soy un travesti del pensamiento, porque vivo como un hombre, pero pienso como una mujer todo el día luchando por mi libertad. Y si no luchas todo el día por tu libertad, sos una mujer más o menos. ¡Nos vamos, Antonio!